La desaparición de Loan Danilo Peña en Argentina ha generado una conmoción nacional e incluso internacional debido a las circunstancias y complejidades que rodean a la investigación. Os voy a resumir lo que se sabe hasta ahora en toda esta investigación y desaparición del pequeño. Loan desaparece el 13 de junio después de un almuerzo en la casa de su abuela en la zona rural de 9 de julio, provincia de Corrientes. Desde entonces no se ha encontrado rastro de él. Las autoridades investigan si Loan podría haber sido víctima de una trata de personas. Y esto se basa en la evidencia que sugiere una posible captación con fines de explotación, dado sobre todo el cruzamiento de llamadas y otros elementos de prueba y otras evidencias. Hasta el momento, 7 personas han sido detenidas e imputadas, incluyendo a la tía del menor, la Odelina Peña, y otras personas presentes en ese almuerzo. Los cargos incluyen captación de personas con fines de explotación y encubrimiento. La investigación incluso ha incluido allanamientos, pericias, declaraciones de testimonios y rastreos extensivos en la zona rural donde desapareció Loan. Además, se ha involucrado a fuerzas federales y provinciales en los esfuerzos de búsqueda, pero hasta hoy no ha sido fructuoso. La desaparición de Loan ha movilizado a la comunidad y a las autoridades con esfuerzos coordinados de búsqueda y apoyo tanto a nivel local como nacional. Pero hoy vamos a rastrear sobre todo la evidencia que sugiere que la desaparición de Loan podría estar relacionada con una trata de personas. Nos basamos en varios elementos clave investigados por las autoridades. Os detallo las principales hipótesis. La principal es que Loan podría haber sido captado con fines de explotación, basándonos en las imputaciones de varios de los detenidos, quienes están acusados de captar a personas con fines de explotación. Y esto es un delito grave, especialmente cuando la víctima, como es el caso, es menor de edad. La tía de Loan, la Odelina Peña y otros imputados, que ahora veremos, han dado declaraciones que han llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de que Loan fue objeto de un plan más amplio, y la misma Peña mencionó la posibilidad de un accidente y vinculó a otros detenidos con la desaparición, lo que llevó a una investigación más profunda sobre sus posibles roles en la trata de personas y sus conexiones. Las autoridades incluso han realizado un análisis de llamadas y datos de teléfono de estos imputados, que ahora veremos, y este tipo de análisis puede revelar una serie de patrones en la comunicación que indiquen un plan coordinado para captar y explotar. Y esto es muy probable que es lo que haya ocurrido en el caso de Loan. Ojalá aparezca y aparezca con vida, aunque todavía no lo sabemos. El laboratorio de la Policía Federal Argentina ha secuenciado un perfil de ADN masculino en el vehículo de 2 de los imputados, Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, aunque aún no se han confirmado si este ADN corresponde a Loan, pero el hallazgo es un indicio importantísimo que se está aún investigando. Otro indicio fuerte, yo diría casi evidencia, es los de los perros de rastreo, los cuales detectaron el rastro de Loan en el vehículo de los imputados. Por tanto, esto sugiere que el menor pudo haber estado en contacto con el vehículo en algún momento. Esta evidencia es relevante para determinar la ruta y los posibles movimientos de Loan después de su desaparición. Las autoridades están examinando los comportamientos y relaciones de los imputados. La presencia de varios individuos con antecedentes o conexiones con actividades sospechosas pues puede indicar un contexto de criminalidad organizada, lo que sería aún más grave. Durante un allanamiento en una comisaría local que se hizo, se incautaron prendas de ropa que no habían sido puestas a disposición de la investigación anteriormente. La revisión de estas prendas, pues, puede proporcionar pistas adicionales sobre la desaparición del pequeño. Las actitudes y las declaraciones de los imputados, junto con el examen de su participación, obviamente, en ese almuerzo, y la posterior desaparición de Loan, pues obviamente van a levantar sospechas sobre una posible conspiración o encubrimiento relacionado con esa trata de personas, lo que es gravísimo. Estos elementos forman la base para la hipótesis de la trata de personas o estas evidencias que han estudiado o que siguen estudiando. Y como la investigación sigue en curso y las autoridades continúan recopilando y analizando evidencia para confirmar o refutar esta teoría, vamos a analizar ahora todos los imputados y el por qué están imputados.
La primera es Laudelina Peña, tía de Loan. Ella está imputada por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento de Loan, así como la alteración de evidencia del caso. También enfrenta cargos por captación de personas con fines de explotación y de encubrimiento. La declaración de Laudelina Peña ha puesto en el foco de la investigación a otros imputados y a ella misma, por sus propias declaraciones. Se sospecha que su participación podría estar vinculada a un contexto de criminalidad organizada y mucho más compleja. También tenemos a Carlos Guido Pérez, que es capitán de navío retirado y propietario de un vehículo Ford Ranger. Este está imputado por presunta captación de personas con fines de explotación y agravado por ser la víctima, pues menor de 18 años, y Carlos tendría un carácter de coautor material. Su vehículo ha sido objeto de análisis forense y el rastro de ADN masculino encontrado en el vehículo está siendo investigado para determinar si corresponde a Loan o no. La presencia de Pérez en el lugar y su relación con otros imputados también pues son motivo de sospechas, por tanto está en el ojo del huracán. Por otro lado tenemos a María Victoria Callaba, exfuncionaria municipal de 9 de julio y esposa de Carlos Guido Pérez. Pues ella está imputada por presunta captación de personas con fines de explotación también, agravado porque la víctima es menor de 18 años y por tanto también coautora material. Al igual que su esposo, su vehículo fue analizado y se encontraron evidencias relevantes y su presencia en el almuerzo aquel día y la conexión con otros implicados contribuyen a que ella sea sospechosa. Tenemos también a Bernardino Antonio Benítez, el tío de Loan, imputado también por captación de personas con fines de explotación y agravado porque la víctima es menor de 18 y en carácter de partícipe primario, es decir, este sería mucho peor. Benítez es señalado por su posible participación en la captación del menor y en la planificación del hecho. Su relación familiar con Loan y su presencia, por ejemplo, también en el almuerzo, pues son factores claves en esta implicación y en esta imputación. Mónica del Carmen Millapi, amiga de Bernardino, también está imputada por su posible implicación en el caso como coautora o partícipe. Ella estaba presente en el almuerzo y se sospecha de que también es cómplice en la desaparición del niño. Daniel Fierrito Ramírez, amigo de Bernardino, también está imputado por su posible implicación en el caso. Al igual que Millapi, Ramírez estaba presente en este almuerzo y también tiene relación con otros imputados que lo vinculan al caso. Walter Maciel, jefe policial de la localidad, está imputado por encubrir por favorecimiento real, y esto calificado también por la gravedad del delito y su calidad de funcionario público. Se le acusa de encubrir el caso y de facilitar la impunidad de los implicados debido a su rol como funcionario público. Es decir, la imputación de cada uno de estos individuos se basa en su presunta, aún participación directa o indirecta, en la desaparición de Loan y en los cargos de trata de personas. Las investigaciones continúan para esclarecer los roles exactos de cada uno y para determinar si están vinculados a una red de trata de personas o a otros delitos relacionados. Pero como vemos, esto es más una red. Todos están compinchados, aunque todavía no se ha probado por la evidencia forense, lo cual está en proceso, pero sí vemos que hay una participación y bastante autores y coautores, por tanto esto estaba bastante planeado. En el caso se han encontrado varias evidencias. En el vehículo de Carlos Guido Pérez y María Victoria Callaba están siendo analizadas para determinar su relación con el caso. Os voy a destacar las encontradas en el coche y las detallamos. Se extrajeron 8 muestras del vehículo Ford Ranger de Pérez y Callaba y entre ellas el laboratorio de la Policía Federal Argentina logró secuenciar un perfil de ADN nuclear masculino apto para el cotejo. Esto es buenísimo porque nos está diciendo en primer lugar que es masculino, que puede ser Loan, y en segundo lugar que se puede realizar el análisis para llegar a una conclusión fiable. Este perfil de ADN es crucial, obviamente, para determinar si pertenece a Loan, y este ADN masculino pues puede indicar que el niño estuvo en contacto con el vehículo. Los perros de rastreo, que tanto dan que hablar, ¿no?, en los casos. Bueno, pues, y yo confío soberanamente. Los perros de rastreo detectan el rastro de Loan en el vehículo. Este hallazgo sugiere que Loan, obviamente, pudo haber estado dentro o en las cercanías del vehículo en algún momento después de que él desaparezca
y la detección del rastro de Loan ayuda a establecer el vínculo entre el vehículo y la desaparición del niño, por tanto, de los propietarios del vehículo con esta desaparición. Durante un allanamiento en la comisaría de la localidad, como hemos dicho, el 9 de julio, se incautaron una serie de prendas de indumentaria que no habían sido puestas a disposición de la investigación en el fuero federal. Y aunque no se especifica qué prendas se encontraron, ni si tienen conexión directa con Loan, la incautación de indumentaria pues puede ser muy, muy relevante para la investigación en curso. Estos elementos aún están siendo analizados para determinar si tienen relevancia o no en el caso, pero sobre todo la presencia de ADN en el vehículo y el rastreo de los perros son pruebas significativas que van a ayudar a esclarecer el paradero de Loan y la posible implicación de los detenidos. La investigación pues sigue avanzando para confirmar estos hallazgos y determinar cómo se relacionan con la desaparición del menor y de los implicados o sospechosos. Y ahora es más, el problema que yo veo hasta aquí con esta serie de evidencias es que nos está diciendo que probablemente Loan o no esté vivo o los sospechosos o imputados en este caso no tengan acceso a él en este momento. Por otro lado, y no quiero dejar de decirlo en este vídeo, pero estoy grabando hoy 24 de julio de 2024, hay una serie de imágenes de cámaras de circuito cerrado de televisión que graban una serie de personas, incluso una que graba a un niño con un adulto. Vale, se está hablando mucho de que si puede ser, que es más alto que Loan, etcétera, etcétera, pero debemos destacar algunos puntos importantes de lo que se puede inferir y las acciones, sobre todo, que se pueden seguir para saber si es Loan o no. Si analizamos la imagen, muestra, ¿no?, a un niño junto a un adulto, lo que puede proporcionar información muy valiosa sobre con quién estaba Loan antes de desaparecer. Si es este Loan, sabemos que este es un chico o un hombre, un señor, y se puede identificar a este adulto que aparece en la imagen para entender su relación con Loan y su posible implicación en el caso. Debemos sobre todo determinar la ubicación exacta donde se toma, donde se graba esta imagen, este vídeo, para ayudar a rastrear los movimientos sobre todo de Loan y del adulto como sospechoso implicado, pero sobre todo para llegar a esclarecer y saber si Loan puede estar vivo. Hay que verificar si hay otras cámaras de seguridad en las cercanías que puedan proporcionar pues más imágenes del mismo momento, de momentos posteriores que nos den más información. Debemos también hablar con testigos, publicar la imagen a través de medios de comunicación muy importantes y redes sociales para que la comunidad nos puede ayudar a identificar al adulto y aportar sobre todo información adicional, que puede ser súper relevante en este caso, que todavía no ha aparecido el pequeño. Estas imágenes obviamente las tienen las autoridades competentes y la usarán para la investigación oficial, esperamos. Las autoridades o, por ejemplo, los expertos forenses como yo, peritos judiciales, podemos usar software de reconocimiento facial y otras herramientas forenses para analizar la imagen, como por ejemplo fotogrametría, en la cual podemos medir el cuerpo del ser niño para saber exactamente si es Loan, aunque no se le viera incluso la cara, pero podríamos determinar si la altura es la de Loan o no, al igual que al adulto, y sacar muchísima más evidencia y datos que van a ser relevantes en la investigación. Una vez que identifiquemos al adulto, pues las autoridades van a entrevistarlo y a esta persona para obtener sobre todo más detalles sobre todos los eventos que rodean a la desaparición de Loan. Por tanto, y sabiendo que una de las teorías que se han puesto sobre la mesa es la teoría del accidente, determinar si Loan podría estar vivo después de este presunto accidente es una cuestión complicada que depende sobre todo de muchos factores, incluidos los detalles del supuesto accidente y las circunstancias posteriores. ¿Qué debemos considerar en ello? Pues si el accidente fue un atropello, como se ha sugerido, la gravedad de las heridas sufridas por Loan sería un factor crucial. Y dependiendo de la velocidad del vehículo y la parte del cuerpo afectada, las consecuencias podrían variar desde heridas leves hasta graves o fatales, como la muerte. La posibilidad de que Loan haya sobrevivido también depende de si recibió atención médica inmediata y adecuada, ya que en muchos casos esta intervención rápida pues marca la diferencia entre la vida y la muerte. Sabemos que el análisis forense y los médicos pueden ofrecer información clave, ya que el ADN encontrado en el vehículo y otros rastros biológicos pues nos indicarían si Loan estaba herido y sobre todo si estaba herido de gravedad. Si el accidente ocurrió y se intentó ocultar, esto pues va a llevar
o podría haber llevado en ese momento a decisiones que afectaran negativamente la supervivencia de Loan, obviamente. Y evitar buscar ayuda médica por temor a consecuencias legales, si no es una trata de personas, pues también va a tener una repercusión legal importante, obviamente para los implicados. La hipótesis de esta trata de personas complica aún más el panorama, ya que si Loan fue captado para la explotación, su estado de salud actual dependería de las condiciones en las que haya sido mantenido, que obviamente parece ser que no van a ser muy buenas. Por tanto, podemos determinar que sin información concreta y detalles específicos de este supuesto accidente, es difícil hacer una afirmación definitiva sobre si Loan podría estar vivo o no. La investigación oficial y el análisis de todas las pruebas, las evidencias disponibles, son esenciales para esclarecer estos aspectos y determinar el paradero y estado de Loan. Las autoridades trabajan intensamente para encontrar respuestas y cualquier nuevo avance en la investigación podría proporcionar información crucial sobre su situación actual, que esperemos que sea buena y que el chico esté vivo. Ya que con todas estas evidencias y todas estas personas implicadas y sospechosas, parece ser que el caso de Loan no va a ser una resolución rápida.